Ya estamos grabando y ahora vuelvo a compartir pantalla así podemos ver la presentación. Con las dificultades que tiene el estar en distintos lados, por ahora la vamos llevando bien, pero no duden en hacer ruido y No, pegar el grito excelente. para intercambiar Excelente, Gonzalo. si Por yo ahora, sigo un poco excelente. de lado. Bárbaro. Sí, y a medida que surjan consultas, dudas y eso, Comen. lo vamos intercambiando en el momento, Exacto. así se hace más dinámico. Perfecto. Exactamente. Entonces, bueno, la idea es conversar un poco sobre distintas estrategias de conservación en tierras privadas y los temas que pensamos con Natalia que podía estar bueno discutir es hacer una pequeña introducción y justificación al tema, esto breve, pero para tener una idea de contexto, en lo cual probablemente haya muchas cosas que ya tengan claras, están en los informes que se han trabajado y en el día a día del trabajo de ustedes, pero para mantener un poco un marco común para la conversación. Después hablar brevemente del caso Uruguay, ahí tenemos, como hablábamos recién, el sistema departamental de áreas de protección ambiental de Canelones como un ejemplo, y podemos ver la ordenanza y un poco el proceso de cómo Sí. se fue generando. Y después el programa de refugios de vida silvestre como una estrategia, digamos, voluntaria que está desarrollando Vida Silvestre desde el año 2011 para complementar con una estrategia diferente. Y después algunas consideraciones finales para el desarrollo de políticas en tierras privadas. Entonces, a modo general, siempre esto vale la pena repetirlo, si bien todos lo conocemos, porque en conservación muchas veces tenemos distintas perspectivas y muchas veces la gente se ve como algo, como el principal problema y como algo a excluir de la naturaleza, como algo diferente, y sin embargo lo que nosotros siempre proponemos es mirarlo desde la mirada esta del sistema socioecológico, donde las personas sí generan impactos y hacen uso de los ambientes, y los ambientes ofrecen servicios ecosistémicos. Entonces es un vínculo en el que muchas veces en Uruguay incluso es más claro que en otros países, donde, por ejemplo, muchas veces sin el pastoreo del ganado, podríamos perder pastizales por arbustización o degradar los suelos. Entonces es importante tener en cuenta que las personas en este tipo de iniciativas van a ser fundamentales para el éxito o no de las iniciativas. Y en ese sentido vamos desde lo que yo comentaba, de un abordaje más donde la gente era un problema y se excluía, se ha ido integrando mucho más las personas y los distintos usos hasta tener hoy en día el abordaje socioecológico para la conservación, donde se entiende que en particular los paisajes rurales, productivos, tradicionales, como los que tenemos en Uruguay, muchas veces tienen valores naturales y culturales que son excepcionales, como en el caso de Uruguay y de Argentina y del sur de Brasil, y en muchos casos se encuentran amenazados por la globalización, por el éxodo rural, por distintas presiones. Entonces, hay que entender que la relación entre los productores y la naturaleza ha evolucionado a través de la historia. De forma compleja y que además continúa evolucionando. Y eso es clave porque no, los sistemas tal cual los conocemos reflejan esa historia de vínculo entre la producción y los sistemas naturales, sobre todo en los pastizales, en bosque parque, en ambientes más abiertos. Entonces, en ese sentido, siempre rescatamos, más allá de las grandes amenazas que se generan, obviamente, y más en el contexto del litoral, con la agricultura, como hablábamos antes, pero sobre todo en los casos de ganadería y en algunos casos de agricultura también, los productores que han vivido en la zona son actores fundamentales en la conservación de los valores naturales, culturales y productivos de la región. Entonces, en ese sentido, entender que cuando uno va a un lugar y dice que este lugar es prioritario, para la conservación, bueno, entender que ese lugar está así por la gestión que se ha hecho de ese lugar por parte de la gente que lo habita. Entonces, desde ahí ya hay un reconocimiento que nos plantea una forma de vínculo
que no se va no debería plantearse como un conflicto a priori, sino como un acercamiento desde el reconocimiento y desde el tratar de entender cómo poder apoyar para que ese ambiente siga estando en ese buen estado que reconocemos. No sé si tienen algún comentario de esta cosa. Es bien general, pero... Sí, sí, no, correcto. Bárbaro. Y después, que en este tipo de aproximaciones, uno se enfoca mucho en los propietarios y en los predios, pero también es necesario, como ustedes vienen desarrollando en el proyecto, una visión más completa del territorio. A escala de paisaje, y en ese sentido los paisajes multifuncionales, que son los que integran y satisfacen distintas necesidades de distintos actores que integran el territorio y que mantienen la biodiversidad y las funciones que sustentan a los ecosistemas y a los agrosistemas. Entonces, bueno, deberían integrar esos mosaicos que combinen usos productivos y ambientes naturales con el foco de mantener la funcionalidad. Estos son parte de las cosas que ya están trabajadas en el proyecto, por ejemplo, en algunos de los informes que se han generado y en el enfoque general. Simplemente recordarlo. Entonces, el desarrollo de las políticas que contribuyan a la conservación de la riqueza ambiental y cultural de los paisajes rurales productivos requiere reconocer e incorporar los vínculos que hay entre los productores y la naturaleza, y en esos sistemas en general la tenencia y la gestión de la tierra es mayoritariamente privada. Eso nos diferencia mucho de otros países, cuando miremos algunos ejemplos, que tienen este tipo de desafíos en tierras públicas para la conservación, por ejemplo. Entonces, las estrategias de conservación voluntarias representan un complemento a las políticas de regulación, por ejemplo, a la planificación del uso del suelo, las áreas protegidas, porque nos permiten sumar actores que de otra forma no estarían participando de la gestión del territorio activamente. Después, entender un poco entonces en esto de las estrategias de conservación en tierras privadas, que existen, hay un gradiente desde estrategias involuntarias que van desde restricciones y hasta la expropiación en un caso extremo, a estrategias voluntarias que generalmente tienen que ver con contratos entre los productores y una organización que puede ser de la sociedad civil o puede ser gubernamental. Y entonces ahí existen contratos que son no vinculantes, o sea que no tienen ningún tipo de consecuencia legal, son más bien como una especie de acuerdo de interés común, y contratos vinculantes. Espérame 10 segundos. Sí, sí. Gracias. Perdón. No, por favor. Y los contratos vinculantes, entonces, que sí tienen, tienen una vinculación legal, por los cuales los productores se comprometen a cumplir una serie de recomendaciones de manejo. Y las instituciones en general que están vinculadas se comprometen a aportar distintos apoyos en forma de incentivo, ya sea económico o no económico, ya que ahí sí el productor tiene que desarrollar una serie de acciones de forma vinculante. Entonces este es como un poco el esquema general de las estrategias de conservación, y después están las mixtas, que son las que involucran algunos aspectos voluntarios y algunos aspectos involuntarios como regulaciones de uso del suelo. En lo que vamos a hablar hoy, el SDAPA, de Canelones, el Sistema Departamental de la Protección Ambiental, se encuentra dentro de lo que son las estrategias mixtas, porque tiene un componente de regulación fuerte, pero también tiene un componente voluntario y un componente de participación importante. Después, la otra estrategia de la que vamos a conversar es estrictamente voluntaria, que es el programa de refugio. Si tienen alguna consulta o algo, no quiero hablar demasiado rápido. Bárbaro. Entonces, entender un poco cómo se define bien operativamente la conservación voluntaria,
se define como tierra en propiedad de privados, ya sean individuos, familias o compañías, que es gestionada voluntariamente contemplando objetivos de conservación de la biodiversidad. El tema de contemplar los objetivos de conservación abre a lo que tiene que ver con que no necesariamente tiene que ser el único objetivo o el fin último de la gestión de un predio. En ese caso existen muchos casos, incluso está reconocido ahora dentro de lo que son los convenios como las metas de Aichi para el convenio de la diversidad biológica, las áreas efectivas de manejo que tienen que ver con eso, con que no necesariamente el objetivo final es la conservación, sino que puede ser áreas de producción, como por ejemplo ganadería, que contempla la conservación como uno de los efectos del manejo, como una de las intenciones a la hora de hacer manejo de esa propiedad. Entonces, esas estrategias voluntarias o involuntarias nos permiten potencialmente aumentar el área gestionada con objetivos de conservación y producción sustentable. Eso desde el interés genuino de aumentarla y también desde el interés de poder dar cuenta de los acuerdos asumidos por el país y en materia de conservación. Y después aumentar la conectividad ecológica y socioeconómica, que es uno de los ejes centrales del proyecto. Porque tenemos campos en el medio, por más que no sea un continuo, aporta mucho. Después el aumentar el involucramiento de distintos actores en la planificación y en el manejo territorial, se da relevancia a actores del sector privado y de la sociedad civil, sumado al sector público. Y después reducir la conflictividad, porque también no se está haciendo ni expropiación de tierras, ni una bajada vertical en algunos casos donde puede llegar a ser compatible la conservación con la producción de una normativa fuerte que pueda afectar sobre todo a los pequeños productores. Ahora, el desarrollo de estas políticas no es sencillo. Si bien uno puede reconocer todo el valor que tiene esto, bueno, es importante dar cuenta de procesos socioecológicos, institucionales, económicos y legales que son complejos, y también que incluye a diferentes actores del sector privado, público y de la sociedad civil. Y dentro de eso también lo que hablábamos más temprano de que es contexto dependiente, por más que haya algunas cosas que funcionan en Sudáfrica o en Estados Unidos, en Uruguay probablemente no funcionen, haya cosas que sí, entonces hay que tener en cuenta la importancia del contexto. Entonces, en términos generales, la efectividad de las estrategias de conservación voluntaria en tierras privadas y en general de la conservación en tierras privadas depende en gran medida del compromiso y la capacidad de los propietarios para implementar acciones de conservación y producción sustentable en sus predios. El compromiso es claro, pero también la capacidad, porque hay muchos productores que pueden tener el compromiso, pero no tienen la capacidad en términos de recursos o de acceso a la información para saber cuál es el mejor manejo que pueden implementar en su campo. Ahora, eso es del lado del productor, del lado de las organizaciones, tanto de la sociedad civil como de las instituciones públicas, depende de la voluntad política y de la capacidad. De la voluntad política es claro de vuelta, pero la capacidad tiene que ver, bueno, hay que dar respuesta a una serie de necesidades y demandas que van a venir del territorio, y es muy importante evaluar hasta qué punto se puede y dónde están las oportunidades y desafíos para poder atender esa demanda. Y esos son las dos principales limitantes o desafíos que tenemos en este tipo de política. Para esto, como los productores tienen que estar motivados para sumarse a este tipo de iniciativas, se han desarrollado a nivel global muchos incentivos para poderlo sumar a los distintos programas, ya sean los programas vinculantes o no vinculantes desde el punto de vista legal. Y hay incentivos financieros que tienen que ver con programas de compensación, que es lo que estábamos hablando un poco de Red Más, por ejemplo, pero hay otros incentivos fiscales, como tienen que ver con la reducción de impuestos, por ejemplo, de la exoneración o la reducción.
Después tenemos incentivos sociales, como la capacitación y la asistencia técnica, el reconocimiento público, incentivos orientados a mercado, como por ejemplo los procesos de certificación de ecoturismo o de certificación de producción sustentable. Y después orientados a derecho de propiedad, que estos son, se han desarrollado mucho en Estados Unidos y Australia principalmente, pero recientemente en la región, en Chile, también, que son las servidumbres de conservación, por los cuales los productores ceden o venden por un periodo de tiempo determinado parte de los derechos de propiedad de su campo, como por ejemplo puede ser se comprometen a no cambiar la cobertura vegetal durante 10, 15, 100 años. Y eso tiene asociado un costo que el Estado o una ONG puede comprarle al productor. El productor sigue manteniendo el título de propiedad y todo el resto del usufructo del campo, pero se comprometió mediante ese acuerdo a no modificar la cobertura vegetal, por ejemplo. Entonces, entre todos estos incentivos, la evidencia a nivel global lo que muestra es que los que funcionan y todos los proyectos que funcionan son los que se alinean y trabajan colaborativamente en base a las necesidades y las motivaciones de los actores locales. Por ejemplo, a partir de capacitación o redes de intercambio, esos proyectos tienen más probabilidades de alcanzar las metas deseadas tanto en el ámbito ecológico como socioeconómico. Y tiene que ver con no asumir una demanda. Uno, se enfrentan a este tipo de cosas en el día a día. No podés agarrar y, bueno, esta gente lo que le interesaría es desarrollar un curso para tejer crochet. Y capaz que uno va y te dice, no, macho, no es lo que yo necesito, no es lo que me interesa, y eso desestimula. Entonces, entender un poco por dónde van las necesidades facilita eso de alcanzar las metas. Este tipo de políticas a nivel global, después de haber hecho una revisión exhaustiva de las distintas políticas que existen, tienen cosas en común, como por ejemplo que tienen objetivos y metas que son variadas y son explícitas. O sea, es claro hacia dónde se apunta, y no es un objetivo solo, sino que tiene distintos objetivos, tanto en lo ecológico como en lo social y económico. Después, un conjunto de acciones de conservación y producción sustentable a promover, no es cualquier cosa, sino que hay una serie de acciones que están estipuladas de antemano en el vínculo entre el productor y las organizaciones. Después, incentivos, como veíamos, una serie de incentivos también variados. Contratos entre los propietarios y las organizaciones de conservación, porque si no, eso es una forma también de aumentar la seguridad de que el vínculo ese y los beneficios de la inversión asociada a trabajar en estos temas se van a sostener en el tiempo, y no es solo una conversación que se dice, no, vamos a hacer conservación y después no, capaz que no se cumple. Entonces, avanzar hacia contratos aumenta la seguridad en el largo plazo de que estas políticas se puedan cumplir. Después, estrategias de monitoreo, de cumplimiento y efectividad, entender un poco hasta qué punto se está cumpliendo, sobre todo si hay incentivos además asociados, hay un pago por ejemplo, acciones de conservación o asistencia técnica, y bueno, es importante saber si se está cumpliendo con lo que se acordó o no, eso desde el punto de vista de la regulación, pero también si funciona o no, porque muchas veces las acciones de conservación que uno recomienda no hay certeza de que vayan a funcionar, y también es un aprendizaje de ver si está funcionando o no y ajustarlo. Y después eso, las estrategias de contralor y penalización gradual frente al incumplimiento. Esas son las cosas que en general tienen los componentes, las políticas en tierras privadas a nivel global. No sé si tienen algún comentario, alguna consulta. No, clarito. Claro. Excelente. Entonces, en Uruguay, ¿cuál es el caso? En Uruguay nosotros en este sentido necesitamos desarrollar políticas de conservación en tierras privadas, ya que el territorio tiene aproximadamente 96% del país, está en manos de privados,
Entonces cualquier tipo de iniciativa de conservación o de producción sustentable que queramos promover requiere el involucramiento de los privados. Incluso en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que cubre aproximadamente el 1%, lo cual es muy, muy poco comparado a lo que el país se comprometió de alcanzar como meta, pensando en el 17% del Convenio de la Diversidad Biológica para 2020, dentro de ese 1% tenemos un 90% también que está en manos de privados. Entonces la mayor parte de las áreas valiosas en Uruguay para la conservación ocurren en tierras privadas y se mantienen gracias a la gestión de los productores, de alguna forma. Entonces, las áreas protegidas... ¿Sí? Miguel. ¿El área de colonización lo están tomando como privado o como público? No, yo, el área de colonización como, como público, que está además bajo gestión privada en general. Sí. Pero ahí tiene... ¿Sí? No, digo, ahí es, sería un caso medio mixto, digamos, ¿no? Medio, tienes otra forma de actuar ahí. Exactamente, exactamente. Y ahí la colonización, por ejemplo, es una oportunidad importantísima para utilizar esos predios también como, algunos de los predios por lo menos, como modelo con, en el cual colonización pueda aportar información y exigir que la producción que se realice en esos predios sea con criterios de sustentabilidad, ¿no? Sí, ahí por comentar, hace poco o hace unos meses, en uno de los últimos llamados que hizo colonización, se incorporaron dentro del llamado algunos criterios ambientales para el tema de qué actividades y de qué tipo de prácticas hacer por parte de los colonos, de los futuros colonos en los predios. O sea que ahí hay un buen antecedente mismo desde colonización de incorporar aspectos ambientales en la gestión de su territorio. Bien interesante. Ahí es, y como vos decís, es una oportunidad importante para aprender además, ¿no? En todo esto, y tener ejemplos. Sí, tal cual. Entonces, siguiendo un poco las áreas protegidas, son importantes, pero no son la única forma de aportar a la conservación y a la sustentabilidad fuera de lo que es la conservación a largo plazo de las sociedades y de los sistemas socioecológicos. Entonces, en Uruguay tenemos iniciativas de conservación que ya existen, no hay que reinventar la rueda, si bien hay que fortalecerlas y hay que ampliarlas y hay que generar nuevas iniciativas, pero tenemos al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, en la DINAMA, el SNAP, que además trabaja en conservación en tierras privadas, principalmente, desde la DINAMA. Después tenemos las reservas y las áreas de protección ambiental departamentales, que distintas intendencias llevan adelante, en el caso de Canelones a través del sistema, pero en otras intendencias, yo no sé si en Río Negro ustedes manejan digamos, reservas para a nivel departamental. Tenemos unas pequeñas áreas de interés a conservar, digamos. No sé si entrarían dentro de áreas de áreas protegidas, digamos, o algo así, digamos, ¿no? Son grandes parques, por decirlo de alguna manera. Que están en propiedad de la intendencia. Sí. Ahí va, está bien. Eso sería, por ejemplo, sea formalmente reconocido o no, son reservas que en realidad pasarlas a la formalización o al reconocimiento le da otro estatus y eso, pero no deja de ser ya un aporte a la conservación. Hemos venido intentando trabajar un poquito en copiarle puntualmente con un predio que seguramente va a tomar la intendencia en breve de copiar la experiencia de Canelones, digamos, ¿no? Bárbaro. Sí. Excelente. De empezar con un por lo menos un área, acá en el burro, acá abajo, de ver, pero bueno, los tiempos son un poco, tiempos y dineros y demás. ¿En dónde decía Miguel, en Potrero el Burro? Potrero el Burro, sí. Sí, está dentro de la zona, digo, es un lugar que vamos a tener que discutirlo y coordinarlo, sí.
La última puntita, ¿no? Sí. La punta más sur. Correcto. Excelente. Ahora vamos, ahora ya pasamos al sistema este departamental para poder conversar un poco en concreto cómo fue desarrollado en línea a este interés que también ustedes tienen en tomar elementos de ahí. Simplemente por nombrar otras iniciativas y no quedar corto, la Alianza del Pastizal, la UGAP, que es la Asociación Uruguaya de Ganaderos del Pastizal, también son dos instituciones, digamos, regional, una con pata nacional y después la UGAP, que es nacional, que tienen como objetivo promover la ganadería sustentable y la conservación de los pastizales y del campo natural. Después el programa de refugios de vida silvestre, que es liderado, impulsado por Vida Silvestre Uruguay. Después hay empresas que tienen áreas de conservación en predios forestales, por ejemplo, asociados a la certificación FSC o a otras certificaciones, que eso también en Río Negro con la forestación, tanto de UPM, Montes de Plata, otras empresas tienen esas reservas. Y después las iniciativas individuales, que son muchos productores que no están asociados a nada, a ninguna de estas otras iniciativas, pero que tienen una convicción hacia aportar a la conservación y ahí también es un poco el desafío de cómo sumarlos, cómo integrarlos, cómo reconocerlos y cómo apoyarlos para que sigan promoviendo las prácticas de sustentabilidad y de conservación. Entonces ahora pasamos, si no tienen ningún comentario, a empezar a mirar un poco cómo fue el proceso y cómo es la legislación asociada al sistema departamental de áreas de protección ambiental de Canelón. Bien, perfecto. Bárbaro. Entonces, es un instrumento de ordenamiento territorial, eso es lo primero a entender. Ahí es desde ese lugar es que se ha planteado en la normativa, entendiendo que la planificación y la gestión territorial sustentable requiere integrar la dimensión ambiental que está prevista en el marco de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible y en la Ley de Protección del Ambiente. Entonces, desde ahí se entendió que es necesario generar diversas estrategias e instrumentos coordinando esfuerzos entre distintas instituciones con actores que están en el territorio. Entonces, la intendencia ahí, ahora después lo vamos a ver, invirtió mucho esfuerzo en integrar actores del sector público, del sector privado y de la sociedad civil para poder generar las condiciones para que esto llegara a funcionar. Entonces, haciendo un poco de historia, esto tiene una historia larga que no está necesariamente estrictamente vinculada a esto, porque, por ejemplo, vamos un poco para atrás en el 2009 con la sistematización, el comienzo de la sistematización de la información ambiental, que es un proceso que sigue hasta hoy en día, pero que este tipo de iniciativas fueron fundamentales para poder desarrollar el sistema, porque la información ambiental, después vamos a ver, es fundamental para entender cuáles son las áreas prioritarias, qué tipo de, dónde están las especies, las cosas que se están desarrollando también desde el proyecto del corredor biológico, alineado con esto, ¿no? Entonces ahí se desarrolló el Geo Canelones en 2009, en el 2012 comenzó el proceso de la elaboración del sistema, una comunicación formal, y ese mismo año se realizó un convenio con el SNAP, con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, en la DINAMA, que tuvo como principales objetivos analizar la información ambiental, espacial, de especies prioritarias, de ecosistemas, y para identificar prioridades. Que ahí en el mapa pueden ver abajo en el centro, que en ese momento se trabajaba con las cartas del geográfico militar, y en verde pueden ver que están las cartas que ya tenían algunas áreas ingresadas al SNAP, que tiene que ver con el Santa Lucía, en este caso, y después en rojo están las áreas de alta prioridad,
definida en base a algunos criterios que pueden revisar en el informe ambiental estratégico. En naranja las que le siguen, en amarillo las que le siguen, y así sucesivamente. Pero lo importante de esto, más allá de los detalles que después los podemos chequear, tiene que ver con haber realizado un análisis de información espacial que permita identificar para dónde, por dónde empezar, dónde están las prioridades para hacer conservación. Después, en 2013, se generó la primera versión del informe ambiental estratégico que identifica estas prioridades y marca la línea, digamos, del sistema, y se dio la aprobación previa por parte de la DINAMA. Y ahí también se hizo una audiencia pública donde se presentó el instrumento. Esos fueron como los primeros pasos. Después hubo trabajo para generar las condiciones, digamos, a nivel de la Junta, y se hicieron distintos trabajos, pero hasta el 2016 no hubieron hitos fuertes que tuvieran que ver con el convenio entre la Intendencia Departamental de Canelones y el CURE de Maldonado, la universidad, que fue un convenio muy importante para ambas partes. Yo trabajé desde el lado de la universidad en ese proyecto, pero las dos partes se vieron beneficiadas. La Intendencia tuvo asesoramiento técnico para el proceso de la generación y la formalización del sistema, y nosotros aprendimos mucho de lo que es gestión, de los tiempos de la academia, por ejemplo, no son los mismos, ustedes lo conocen bien, de los tiempos de la toma de decisiones, de la gestión. Entonces hubo como un intercambio y un enriquecimiento mutuo bien importante. Después salió aprobado el decreto de la Junta Departamental que crea el sistema departamental, que es uno de los documentos que les compartimos, y comenzó en el 2016 el proceso de diseño y planificación de la primera área a ingresar al sistema. Se creó el sistema con una serie de puntos que ahora vamos a ver, pero que estaba vacío. Era un sistema que no tenía ningún área adentro. Y entonces se comenzó a trabajar en el área de Solís Grande, que es en el límite con Canelones, en la zona de Jauregui Berri, de Piedras de Afilar, que fue entendido como una de las prioridades dentro del informe ambiental estratégico, pero también desde el punto de vista de la factibilidad, que es otra de las cosas que hay que pensar a la hora de cómo empezar a trabajar estas cosas. Es importante ver en qué lugares es fundamental a empezar lo antes posible, pero también que se pueda avanzar y que uno no vaya a trancarse de una en un conflicto grande, ¿no? A lo cual hay que dedicarle mucho más trabajo. Después, en 2017, se trabajó durante todo el 2016 y el 2017 en ese proceso de ingreso, que después vamos a ver, que se trabajó con la gente de forma participativa para entender cuáles eran las motivaciones, cuáles eran las visiones que tenían sobre el territorio, cuáles eran las barreras que podían generar conflictos, y se logró acordar los principales elementos para armar una solicitud de ingreso de esa área al sistema. Se dio el ingreso en 2018, a principios del 2018, y eso vino asociado, ahora vamos a ver bien en la normativa, con la aprobación de medidas cautelares que tienen que ver con... Gonzalo, perdón, ¿sí? cuando dice ingreso al sistema, ¿es al sistema de áreas protegidas? Al sistema departamental de áreas de protección ambiental, a este SDAPA. Okay. A nivel departamental, que tiene, correcto, por normativa, interacciona con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, pero es el ámbito es departamental. El departamental. Entonces se dio con la aprobación de medidas cautelares, que está previsto en la normativa. Una vez que un área ingresa al sistema, viene acompañado de una serie de medidas cautelares, que en el caso de las tierras privadas, como se da en este caso en la totalidad de tierras privadas, es muy importante trabajarlo cuidadosamente y acordarlo con los productores, porque siempre es una fuente de conflicto, ¿no? Medidas cautelares asociadas a prohibiciones pueden generar conflictos ya de arranque, y ahí ya es muy complicado que el área funcione eficientemente.
Entonces se dio la primera sesión de la comisión administradora del área y ahora se está en el proceso de elaboración del plan de manejo. O sea que esa es un poco la historia. Lo que quiero resaltar de esto es que no es de un día para el otro que estas cosas se logran, que requiere tiempo y que en ese tiempo viene un poco la riqueza de que las cosas hayan funcionado bastante bien en el sentido de que el área está funcionando y no se generaron conflictos muy, muy importantes asociados a eso, como sí han pasado en otros casos. No sé si tienen alguna consulta, comentario o algo. Sí. ¿Cómo se coordina, cómo se relaciona el sistema departamental con, por ejemplo, con el sistema de ordenamiento territorial del departamento? Es un instrumento que forma parte del ordenamiento territorial, sí. Y, por ejemplo, después vamos a ver el tema de las cautelares con las cuales entra cada... Un área que entra con cautelares, con medidas cautelares. Ajá. Cuando se hace la revisión de los planes de ordenamiento por microrregión, que es como se trabaja en Canelones, ahí se incorporan esas cautelares, se revisan y se incorporan al plan de ordenamiento territorial. Perfecto. Es como materia prima para el plan de ordenamiento territorial. Exacto. Y es uno de los elementos del plan. Perfecto. Es la idea un poco que teníamos del corredor, nosotros era que funcionara así. Ahí va. Creo que le da flexibilidad también, porque los tiempos de la planificación territorial hay ventanas de tiempo para eso, pero con la lógica de las cautelares, que si son bien acordadas, ya dejan marcada una línea de trabajo, después eso se puede revisar, aprender de qué funcionó y qué no, incorporar sí, en siguientes evaluaciones y modificaciones en el ordenamiento territorial. Claro. Entonces, si les parece bien, vemos un poco la ordenanza en sí, y vamos mencionando los aspectos principales que están asociados a la normativa. El ámbito de aplicación es el departamento de Canelones, pero articula con políticas nacionales, regionales y metropolitanas. Eso es importante. Y ya de pique se empezó a trabajar con, por ejemplo, con la DINAMA, con la DINOT, y con el Ministerio de Ganadería. O sea, todas las instituciones y programas estuvieron al tanto de los avances que se iban dando. Y es parte de la estrategia de planificación y gestión, que es lo que vos, Gustavo, ahora comentabas. De ordenamiento territorial y sostenibilidad ambiental. Correcto. Es un elemento de el objetivo de este sistema es diseñar e implementar un sistema que conserve una muestra representativa de la biodiversidad canaria en sus diferentes niveles, genes, especies, servicios ecosistémicos asociados a estos, así como paisajes representativos. Eso es lo que está como en la ordenanza como el objetivo general. Y después tiene objetivos particulares que son la creación de un sistema departamental representativo y eficiente, reducir las extinciones de las especies para el departamento, conectar el paisaje y los ecosistemas fragmentados a través de la definición de corredores biológicos, reducir la contaminación a través de planes y programas específicos, promover y facilitar los sistemas de producción y conservación de la biodiversidad biológica nativa y los procesos de producción sustentable, como los agroecológicos, y generar conciencia y divulgar conocimientos sobre los bienes y servicios de la diversidad biológica nativa. Esos son como los objetivos principales del programa, del sistema. Entonces, los objetos de conservación que están reconocidos dentro de la ordenanza tiene que ver con ecosistemas, entre los cuales destacan los bosques, el costero, el bosque samófilo, el bosque ribereño, el bosque parque, serrano, el campo natural, que en Canelones también es muy limitado, porque es un departamento que tiene una historia de intervención y de agricultura muy importante. Después los sistemas de producción agroecológica,
como por ejemplo la orgánica, también entra dentro de los ecosistemas que se pretende conservar y apoyar, los sistemas de dunas de la faja costera del río de la Plata y los bañados salinos y desembocaduras al río de la Plata, de los sistemas de estuario. Eso fue todo tomado de la evaluación ambiental estratégica, donde se hizo una sistematización de la información ambiental para el departamento. Ahí se identificaron especies prioritarias que ocurrían, especies prioritarias a nivel nacional para la conservación, que ocurrían en el departamento. Y se vio que había 178 especies prioritarias que están confirmadas, que tienen presencia confirmada en el departamento de Canelones, y después 86 especies que están a confirmar que puedan estar, en muchos casos, potencialmente extintas al día de hoy en Canelones. Por eso también es uno de los objetivos evitar que continúen habiendo extinciones a nivel departamental. Y después se definieron algunas especies de especial interés que no eran ni necesariamente prioritarias, que tenían que ver con el tucutucu, el roedor que está en las playas, en las arenas. Ustedes también tienen otros allá en el Río Negro, otra especie distinta. Después la franciscana, que es el delfín. La corvina, que es un recurso para la pesca y que en alguno de los estuarios lo utiliza para la reproducción. Y el cangrejo estuarino, que también es una especie bioingeniera que está asociada como a las turberas y a los bañados salinos de la desembocadura de los arroyos. Esos son los objetos de conservación que se definieron. O sea que en el caso del corredor biológico y a nivel departamental en Río Negro y Paysandú, hay otros ecosistemas, otras especies prioritarias presentes y potencialmente otras especies que puedan ser de interés. Sí, ahí está súper interesante eso que menciona como uno de los objetos de conservación, los sistemas de producción agroecológica, ¿no? Sí. Como también reconocer a los agroecosistemas la importancia que tienen para la conservación y todos los sistemas socioecológicos. Exactamente. También ha surgido el tema de la producción agroecológica como relevante en los talleres del corredor, así como la apicultura, ¿no? Otras producciones que son sustentables también, por lo menos muy compatibles con la conservación. Sí. Sí, eso es fundamental. Incorporar la producción, incluso la producción intensiva, tiene siempre espacio para ser mejorada. En estos sistemas son bien importantes de apoyar, pero incluso en el SDAPA, por ejemplo, en una de las áreas, tenemos a un productor que es sojero, que uno tendería a pensar que son de los sistemas más difíciles de que aporte a la conservación, y sin embargo se puede mejorar esa producción. A través de buffer, por ejemplo, fajas de protección de los cursos de agua, los métodos de laboreo del suelo, una cantidad de cosas que igualmente aportan a la salud ambiental. Entonces la producción agroecológica, como decía Nati, los agroecosistemas son fundamentales para incorporar y aprender y ver cómo se puede compatibilizar. Después tenemos, se definen categorías de uso del suelo que están en la Ley de Ordenamiento Territorial asociadas a los padrones que ingresan a un área. O sea que cuando un área entra, parte de lo que se le pide a esa propuesta de ingreso es una categorización preliminar del suelo para esos padrones. Acá pueden ver en la imagen, es un ejemplo del área esta de Solís Grande, del área de protección ambiental de Solís Grande, y ahí existe el rural productivo, suelo rural productivo, que es el azul, suelo rural natural, que es el verde, y después un suelo rural productivo con una franja natural de 150 metros, que es el rojo, que está asociado a cursos de agua y montes de ribereños. Entonces hay una categorización del suelo sugerida en la normativa para distintos tipos de ambiente. Por ejemplo, el bosque samófilo
de como categorización del suelo sugerida, suelo rural natural y suelo suburbano de vulnerabilidad ambiental, que tiene que ver con que mucho del bosque samófilo está metido adentro de los balnearios. Va quedando como encerrado dentro de los balnearios. Entonces, desde ahí se reconoce como una potencial categoría. Después el bosque serrano como suelo rural natural y así sucesivamente. Pero eso está en el marco de la ley de ordenamiento territorial. Y es uno de los principales elementos que incluye el sistema. No sé si tienen algún comentario, alguna consulta, me van diciendo. ¿Todas las categorías esas aparecen en la ley 13.308, todas? Bueno, ahí sí, están todas definidas ahí. Están todas definidas. Lo único que no está, que si no me equivoco no está definido, pero es un artilugio, es lo que hablábamos acá, del suelo rural productivo con franja natural de 150, que ahí es un cruce. Sigue siendo rural productivo, pero se le agrega, en acuerdo con los productores, una faja de 150 metros asociada a los cursos de agua. Perfecto. Bárbaro. Ahora lo que pasamos a ver es, vimos la categorización del suelo y tenemos categorías de manejo que tiene que ver con es muy similar a lo que maneja el SNAP, con paisaje protegido, con parque nacional, son distintas categorías asociadas a las áreas de protección ambiental. Una de ellas es el área de protección, o sea que uno puede promover que un área ingrese al sistema como área de protección cuyo objetivo es preservar los hábitats, ecosistemas y especies en el estado más natural posible. Después tenemos al paisaje representativo, que tiene como objetivo preservar los paisajes naturales. O sea que hay distintas categorías, esto después lo pueden ver en la normativa, pero tenemos de producción sostenible, en línea con lo que decía Nati, sobre la importancia de los agroecosistemas. Entonces, áreas de conservación de especies, áreas de restauración, son distintas formas en las que un área puede ingresar, distintas figuras bajo las que un área puede ingresar al sistema. Y ahora tiene que ver con lo que sigue en la normativa es la propuesta de ingreso. La propuesta de ingreso puede realizarse a iniciativa de la Intendencia de Canelones, porque está identificada como un área de prioridad para la conservación en el informe ambiental estratégico y en las sucesivas revisiones que puedan haber, o puede ser promovida por parte de otras instituciones públicas o iniciativa privada. Volvemos a recordar lo que hablamos antes de la conservación privada y estamos en general hablando siempre de tierras privadas, por más que hablemos de un sistema departamental de protección ambiental. Está bueno que permita que por iniciativa privada ingrese un área al sistema. ¿Pero siempre en base con un núcleo público o no? No. No necesariamente. Puede haber, por ejemplo, hay un área que está para que se está en proceso de ingreso que para el sistema que sí tiene un predio municipal, pero por ejemplo en esta área, en la primera que ingresó, no hay predios municipales. Es todo privado. Y además son muchos distintos productores con distintos intereses. De ahí la importancia de todo lo que hablábamos antes, de entender esos territorios, de conversar con la gente, de hacer instancias de participación, para que eso no genere un conflicto y uno no desembarque con una medida que digamos que repercuta, incluso que haga más daño de lo que pretende aportar. Entonces, la propuesta de ingreso, cuando alguna de esas instituciones, sea pública, privada o de la sociedad civil, presenta una propuesta de ingreso, tiene que incluir una justificación del área, en términos de las características ambientales y territoriales, por qué esa área debería ingresar al sistema, una delimitación, una propuesta, digamos, de delimitación y una descripción ambiental, con mapas que presenten las características del área. Después los objetivos de conservación, las categorías de suelo que veíamos antes y de manejo sugeridas, o sea que esta área debería
ser un área de protección o un paisaje representativo, y las categorías del suelo deberían ser rural productivo acá, rural natural allá, como una propuesta. Después los actores que están involucrados en el área, sean los que están en el territorio o los que tienen, injerencia en ese territorio. Por eso es importante hacer análisis de actores, o sea, quiénes son los productores que viven y trabajan ahí, pero quiénes son otros usuarios o instituciones, como por ejemplo el Ministerio de Ganadería, que pueda tener proyectos en la zona, o turistas en el caso de algunas áreas que pueda estar vinculada al turismo. Después la propuesta, una serie de propuestas de medidas cautelares que tienen que acompañar al ingreso al sistema, una propuesta de conformación de equipo técnico y posibles vías de financiación, y una propuesta de integración y funcionamiento de una comisión administradora para el área, que después vamos a ver que es como la figura que gestiona y que administra el área una vez que haya ingresado. Entonces tenemos propuesta de ingreso, los pasos son después de la propuesta una comunicación de inicio del proceso, una audiencia pública y después, mediante la aprobación, posterior a la aprobación de la Junta Departamental, el ingreso al Sistema Departamental de Áreas de Protección Ambiental. Ese es como el esquema del proceso de ingreso de un área. No sé si tienen alguna consulta o comentario sobre esta etapa. Vale. Entonces, ahora viene el plan de manejo. Todas las áreas que ingresan tienen que tener un plan de manejo que comienza a elaborarse una vez que el área haya ingresado. Esa elaboración del plan de manejo está a cargo de una comisión administradora y debe integrar la participación de distintos actores, ya sean públicos o privados, o sea, los productores y otras instituciones que puedan aportar o tengan interés en el territorio. ¿Cuál es la lógica de elaborar el plan de manejo después que ya está ingresada el área, digamos? ¿Por qué no antes, digamos, no? Metemos esto y después vemos qué hacemos, digamos, no me... Sí, en realidad... la lógica lo que reconoce es que el proceso de ingreso ya deja sentadas muchas bases para ver hacia dónde va, ¿no?, el área. Porque vamos a tener que haber acordado los objetivos, la visión, hasta incluso algunas medidas cautelares, que después vamos a ver algunos ejemplos, que introducen algunas prohibiciones o algunos incentivos. O sea que ahí ya tenemos un poco avanzado... acciones, no es que entra y después se ve. Pero después la generación de un plan de manejo es un proceso que lleva tiempo y que está bueno hacerlo de forma participativa, es fundamental para que funcione. Entonces, una vez que ingresó, vos tenés las medidas cautelares, ya está dentro del sistema, hay cosas que ya empezaron a ocurrir, pero después las líneas de acción que tienen que ver con cómo se alcanzan los objetivos planteados, es algo que se va construyendo en un periodo de un año y medio, después que se haya ingresado el área. ¿Y cómo convencen, digamos, a los actores, digamos, ¿no? De decir, bueno, vas a quedar dentro del área esta, pero no saber, no, digamos, sin especificar qué es lo que va a implicar eso, digamos, ¿no? Si no está dentro el plan de manejo, no está armado ya. Claro. Eso que vos estás diciendo es bien interesante porque es justamente el principal factor que tenés a favor para negociar y trabajar con ellos. Cuando nos pasó exactamente eso, y la gente venía y decía, pero ¿y esto qué me va a implicar? Y entonces lo que nosotros trabajamos fue la idea es que esto implique, que definamos en conjunto qué es lo que esto implica. Y que no venga esto predefinido y que vos tengas que acatar lo que alguien decidió por vos, tanto a nivel individual como institucional, ¿no? Entonces eso es una de las principales motivaciones para que la gente participara, sobre todo los productores, y siempre se le mencionaba, va a haber una reunión donde se va a discutir este tema.
si vos participás, tenés tu voz, tu voto, podemos construir, acordar, vas a poder plantear tus preocupaciones. Ahora, si vos no vas, va a llegar un día que te vas a encontrar con que se prohibió hacer esto y lo otro, y vos no participaste, nunca planteaste que estabas en desacuerdo. Y ya es tarde. Entonces es uno de los incentivos para que la gente participe, el hecho de que puedan darle forma a esta, a este plan de manejo y a las cautelares y a lo que implica el área protegida. Claro. No sé si queda claro. Sí, 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 perfecto. Bárbaro. Tiene complejidades, ¿no? Obviamente, porque esto es un proceso que tiene que iniciar y tiene que terminar. No, no es algo indefinido, o sea que hay ahí el liderazgo y la gobernanza y cómo y quién es el que toma la decisión final, que en este caso es la intendencia, es fundamental también. Si no, este proceso puede arrancar hoy y terminar dentro de 20 años. Y eso no es el objetivo. O sea, hay una serie de etapas que se busca bajo todos los medios posibles, que llegar a los mayores acuerdos posibles, pero no tenemos que estar de acuerdo en todo. Y el éxito del programa no depende en que estemos de acuerdo en todo. Igual funciona y hay decisiones que se tienen que tomar y se toman de forma vertical también, ¿no? Eso digo para matizar un poco la posible visión de que esto también es una cuestión que puede llegar a continuarse indefinidamente en el tiempo. Uh-huh. Entonces tenemos los organismos que gestionan y que dan seguimiento a esto. Principalmente está la Comisión de Redacción y Seguimiento de Monitoreo del SDAPA, que está integrada por la Dirección General de Gestión Ambiental de la Intendencia, por la Secretaría de Planificación y por otras divisiones o direcciones que puedan llegar a tener competencia en dependiendo de cada caso. Por ejemplo, la Agencia de Desarrollo Rural u otras divisiones. Y los cometidos son: deberá estudiar y elaborar los documentos de las propuestas de ingreso, esta comisión, o sea, que es la que evalúa, elabora y estudia los documentos de las propuestas de ingreso, coordina las instancias de participación de las áreas propuestas, realiza el monitoreo y seguimiento del sistema, e implementa el sistema de comunicación y participación, que es un sistema, digamos, que está vinculado a dar difusión. Después, uno de los aspectos más importantes también asociados a la gestión del área es la comisión administradora, que es cómo funciona, que está integrada por actores que se definen en la propuesta. Por eso la elaboración de la propuesta es tan importante. No solo en cuanto a los objetivos propuestos, a las medidas cautelares, sino también a quién entendemos que deberían tener voz y voto en la gestión del área. Entonces ahí también es parte del proceso de generar los acuerdos. ¿Qué actores son? O sea, en el caso del área de protección ambiental Solís Grande, hay distintos actores que están representados: los productores, está representado Piedras de Afilar, que está en las cercanías del área y que es un actor central también, la intendencia. Hay distintos actores que han, los municipios que se identificaron, y esa comisión administradora tiene como cometido elaborar el plan de manejo del área, de cada área, llevar adelante la gestión integrada del área y realizar los informes anuales más otros cometidos que se dispongan cuando se define. O sea que queda como bastante abierto para poder definirla colaborativamente. Acá, por ejemplo, lo que quería compartir con ustedes es un ejemplo de las cautelares de Solís Grande, que es el área que ingresó ahora. Esto rápido para que les quede después cuando compartamos la presentación, pero queda prohibido, por ejemplo, en toda el área, el acopio masivo de sustancias o mezclas o de compuestos o residuos considerados peligrosos para la salud, por ejemplo. Queda prohibida la tala del monte nativo, la sustitución o modificación de la cobertura natural, vegetal natural, la calidad de los ambientes de humedad, matorral, etc. Queda prohibida la introducción de especies exóticas de flora y fauna, la recolección, daño o muerte de animales silvestres, así como la pesca que por su modalidad pueda afectar a las poblaciones de vertebrados e invertebrados. Queda prohibida la recolección de objetos arqueológicos o históricos. Se dispone
una franja de amortiguación de 40 metros a los márgenes del arroyo Solís Grande y de 20 a los márgenes del arroyo Tío Diego, que es un arroyo más chico. El prohibido el laboreo, la rotulación del suelo y el uso de agroquímicos sin perjuicio de lo establecido en la normativa nacional y la alteración física del territorio. Esto fue, para que ustedes vean, uno podría asustarse mucho si fuera un productor y le llegan estas medidas cautelares. Sin embargo, el proceso de participación y de ingreso del área fue tan cuidadoso que esto no generó un gran conflicto porque todos los productores entendieron la necesidad de, y acordaron la necesidad de estas medidas cautelares, y también a partir de esa negociación se facultó al intendente para autorizar algunas excepciones a esta cautelar. Por ejemplo, ¿sí? Muchas de estas medidas se solapan con alguna normativa que ya existe también, ¿no? En algunos casos sí, pero siempre como que se lleva un poco más al extremo. Pero siempre conversa con la normativa. Con normativas que ya existen. Que claro. Ya existen, exacto. Identificación normativa. Exacto. Bien. Entonces se faculta al intendente autorizar la actividad previo informe en la comisión administradora, la cual evaluará los impactos manejados en la función, en función de los objetivos, o sea que la comisión administradora puede evaluar los impactos y a informar al intendente que en realidad, por ejemplo, es conveniente realizar determinada actividad más allá de la cautelar en determinada zona. Entonces ahí se genera un espacio en esa comisión administradora que depende bien de cómo esté integrada, puede generar flexibilidad a esta normativa que aparece tan, tan rígida, ¿no? Y ahí también es importante, por ejemplo, para los productores, ellos tienen voz y voto ahí, pueden ir y plantear, bueno, necesitamos nosotros hacer una pradera para complementar el campo natural que tenemos en esta zona, en estas 2 hectáreas que están acá, está lejos del, y se discute con los distintos actores que integran eso, y eso puede salir una recomendación al intendente de hacer una excepción. Y así con otras de las cautelares, o sea que se habilita esa flexibilidad previo análisis de la comisión administradora. No sé si tienen alguna consulta o comentario. Bueno. Bárbaro. Seguimos un poco entonces. Yo no sé cómo estamos de hora. No quiero tomarles tampoco mucho tiempo, ya me van diciendo. Ahora, repasando un poco cuáles fueron los aspectos claves en el proceso de la generación de la normativa y también del ingreso de la primera área, qué es lo que aprendimos, que es fundamental la articulación interinstitucional, por ejemplo, en este caso con el SNAP de forma temprana, con el análisis de la información sobre la biodiversidad y la distribución espacial, cuáles son los sitios prioritarios para conservar. Después el convenio entre la Intendencia y el CURE, mediante el cual la universidad aportó asistencia técnica en los procesos de planificación e implementación del sistema, de cómo ir haciendo estos pasos para que las áreas ingresen y funcionen de forma saludable, digamos. Después, que fue un proceso gradual, entender que estas cosas no se pueden lograr de un día para el otro, Y que es importante avanzar en los acuerdos que faciliten la implementación de las políticas en el territorio. Si nosotros no logramos esos acuerdos, tanto sea con los productores como con otras instituciones, después estas políticas quedan en el papel y no se traducen en acciones concretas. Después la Junta Departamental aprobó el decreto con el voto de todos los partidos, lo cual también fue un respaldo importante a la iniciativa. Es fundamental comprender el contexto socioecológico, las posibles barreras, los conflictos y las oportunidades. Hubieron muchas instancias con distintos actores, talleres, entrevistas en los municipios, con organizaciones de la sociedad civil, las escuelas y los productores, tanto como grupo como a nivel individual, para entender eso,
cuáles eran sus motivaciones para su campo, cuáles eran las barreras que ellos veían, los conflictos y las oportunidades, para evitar cosas obvias que nos puedan llevar a errores y conflictos sin haberlo considerado previamente. Después, el análisis sistemático y la planificación territorial que se hizo en el informe ambiental estratégico. Después, integrar distintos tipos de conocimiento también fue importante, porque el conocimiento científico, técnico, no es el único que puede aportar a este tipo de procesos, sino que también la gente tenía mucho conocimiento digamos, conocimiento local, de cómo manejar los campos, de dónde están los bichos, aportó mucho, que en realidad desde la academia muchas veces eso no se conocía, y entonces integrar eso con el conocimiento de gestión que tiene las intendencias y las distintas organizaciones que intervienen en el territorio, nos permitió entender mejor la globalidad del área y desarrollar políticas que fueran adecuadas. Eso fue importante. Después, el proceso participativo, como hablábamos, y el trabajo colaborativo, o sea, que esto no cayera de vertical como una iniciativa exclusiva de la intendencia, sino que se integró a distintos actores. Para eso se hizo un análisis de actores, se analizó el poder de los distintos actores, o sea, en términos de, bueno, este actor es muy poderoso, el ministerio es muy poderoso, comparado con un productor más chico, por ejemplo. Entonces, que estuvieran representados tanto los poderosos como los menos poderosos, los que tuvieran intereses desde lo positivo hacia la creación de esta área, o los que tuvieran intereses de que esto no salga, eso es importante entenderlo, la legitimidad de los actores, y quiénes colaboran con quién, y dónde están los conflictos. Y es importante hacer un diseño cuidadoso de las convocatorias y los procesos participativos. O sea, no pensar que porque uno manda un mail diciendo están invitados a esto, la gente va a participar. Hay que entender bien cuáles son las mejores vías para que la gente se arrime a participar en estos procesos. Después, lo que hablábamos de comprender la visión, las motivaciones y las necesidades de los actores en el territorio, articular distintos intereses que muchas veces son conflictivos. Yo quiero desarrollar agricultura acá, yo quiero conservar la biodiversidad acá, y bueno, ahí hay que tratar de encontrar puntos en común y después tomar las decisiones de acuerdo a los objetivos del área y del sistema. El diseño de una gobernanza adecuada tiene que ver con quiénes integran esa comisión administradora, y cómo se toman las decisiones en esa comisión administradora, quién decide qué y cómo funciona el área. Eso también es importante, que estén representadas todas las partes que tienen interés y que se pueden ver potencialmente afectadas por esa área. Y después la documentación de los procesos. Todos estos procesos es muy importante, está bueno que sean documentados porque representan aprendizaje institucional y transparencia. Después digamos, no hay nada turbio en el proceso, se hicieron estas instancias, se invitaron a estos actores, participaron estos otros actores, esto salió bien, esto salió mal, vamos para allá. Eso es como un poco el repaso de la normativa del sistema departamental de áreas de protección ambiental y un poco la experiencia de haber trabajado en pasar de un sistema que no tenía ningún área a ingresar un área y entender un poco cómo era el proceso de ingresar esa área, para lo cual formamos un grupo de trabajo en conjunto con la intendencia, y era un grupo que desde la universidad estaba coordinado por el doctor Álvaro Sotullo, y después participó Andrés Fernández, que es psicólogo social. Participó también Andrés Ligrone, que trabaja en sistemas de información geográfica y en conservación. Mariana Nin también. Después participó Mariano Ubesepegui. Participé yo. Y ahora también está participando Santiago, que es un técnico agropecuario que también está asesorando a los productores desde ese lugar. ¿La financiación de todo esto? La financiación fue por parte de la intendencia de Canelones.
que bueno, financió, digamos, la principal financiación fue a sostener el convenio con la universidad, que nosotros en realidad desde la universidad fuimos los que aportamos desde lo conceptual y el más correr la cancha de cómo ir avanzando en este proceso, hacer los talleres y eso. La intendencia participó y aportó, digamos, desde los municipios y de las distintas direcciones de la intendencia, participaron de las instancias, pero no tenían la responsabilidad de generar el desarrollo del proceso. Pero fue financiado por la intendencia. ¿El monto? Ahí la verdad que te puedo averiguar porque no lo tengo claro cuánto fue el monto. Fue un acuerdo que se fue renovando en el tiempo, que empezó en el año 2016 y que ahora está en un proceso de renovación de nuevo para seguir avanzando en otras zonas del departamento. Pero eso sí, se lo puedo compartir. Ahí tenemos un cuello de botella acá. Al arranque, ¿no? Sí, sí. Pero en realidad esto es un ejemplo que en realidad lo que quiere mostrar también es cómo se ha ido trabajando en esto y algunos puntos que nosotros entendemos que fueron importantes para el éxito, pero no requiere tampoco de un equipo tan grande. Muchas veces este tipo de cosas se pueden llevar adelante desde equipos más chicos. ¿Cuántas áreas han ingresado ya al sistema de Calerone? No, en este momento ingresó un área sola. ¿Una sola? Una sola. Lo que tuvo esa área, que fue como un piloto, que en realidad cuando nosotros nos enfrentamos a esto fue, ¿y ahora cómo hacemos? ¿Cómo es el proceso? Si bien teníamos experiencia de áreas protegidas y de otros casos, queríamos como generar el proceso de ingreso, pensarlo bien como para después poderlo hacer más rápido y eficiente y mejorado en otras áreas. O sea que esta área llevó también tanto tiempo porque se aprendió mucho sobre cómo hacerlo. Ahora ya tenemos ese know-how que vamos a poder aplicar en otras áreas. ¿Cuánta gente trabajó desde el equipo técnico? Nosotros en realidad éramos un equipo desde la universidad que era el que principalmente empujaba y lideraba este proceso. Éramos un equipo de 4 personas, 4 a 5, a veces 3 personas desde la universidad. Después la intendencia aportó siempre y participaba distintos directores o personal de distintas direcciones, principalmente de planeamiento y de medio ambiente, aunque también de la Agencia de Desarrollo Rural. Pero más puntual. También, por ejemplo, ahora en la zona hay un guardaparques que está contratado para hacer control y apoyo a los productores. Y eso es parte también del presupuesto asociado al área que ingresó. Y ahora se está trabajando en generar acuerdos y desarrollar el plan de manejo. ¿En el área de los humedales de Santa Lucía no hay un área departamental? Ahí hay un área, es un área del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Ahí está bajo la órbita de la Dinama, aunque obviamente la intendencia tiene integra, digamos, la comisión administrador, asesora, ¿sí? Pero no es un área departamental. Porque hay guardaparques departamentales trabajando así también en una parte. También hay guardaparques departamentales, exactamente. Y también hay guardaparques departamentales que están trabajando en la Laguna del Cisne, que tiene otra figura, que está asociada a la Comisión de Cuenca, por el tema del agua potable, del uso de agua potable, y también hay guardaparques. No sé si tienen algún comentario, alguna consulta. Yo eso del presupuesto del asociado a esto se los puedo averiguar.
Bien. A mí me quedó muy claro, digo, la verdad es que es muy, muy, muy interesante el proceso, creo que nosotros seguramente vamos a utilizar mucho de del aprendizaje de ustedes, y si queda grabado me interesaría difundirlo en gente que no pudo participar hoy. Ah, excelente, excelente. Después, si les parece bien, podemos hacer un breve repaso rápido de Refugios, que es una iniciativa voluntaria, que a nuestro entender también tiene mucho para aportar desde la experiencia del aprendizaje. Y muchas veces este tipo de iniciativas son menos costosas también y permite arrimar actores que no requiere de limitar un área específica y trabajar con una complejidad de actores que puedan estar a favor o en contra, sino que de esa forma logramos atraer a productores o actores que quieran aportar a la conservación y ya tengan esa mentalidad y, bueno, se acerquen para formar parte de un programa. Si tienen unos pequeños minutos, les compartimos un poco la experiencia de Refugios, que es una iniciativa liderada por Vida Silvestre, que comenzó en el año 2011, que está marcado dentro de las estrategias de custodia del campo, que se le llama, que son distintos programas que existen en distintas partes del mundo, que son acciones llevadas adelante por individuos, grupos o redes de actores con diversas motivaciones, o sea que no tiene que ser solo la conservación, y con distinto nivel de capacidades para proteger o cuidar o usar el medio ambiente de forma responsable, en busca de resultados ambientales y sociales en diversos contextos socioecológicos. O sea, como el marco conceptual desde donde trabajamos. Y articulan objetivos compatibles entre conservación, desarrollo rural y mantenimiento de la diversidad de vínculos que existen entre las personas y el campo. Eso es un poco la lógica en base a lo que también hablábamos con Natalia, mencionaba sobre la importancia de los agroecosistemas y de esos vínculos. Y se basan en integrar actores con diversas visiones, con distintos tipos de conocimiento y con distintas necesidades. Productores, gestores, tomadores de decisiones, académicos. Involucran acuerdos informales o contratos voluntarios entre propietarios y una organización, en este caso Vida Silvestre, o una alianza de organizaciones, también funciona así con la Alianza del Pastizal, de conservación o producción sustentable, ya sea pública o de la sociedad civil. O sea que la intendencia puede promover o asociarse o promover sus propios programas, asociarse a otros existentes y generar acuerdos con productores que estén interesados en realizar conservación voluntaria. En esos acuerdos el propietario se compromete a implementar una serie de acciones de manejo que son acordadas con la organización, mientras que en general la organización se compromete a ofrecer una serie de apoyos al productor o al propietario, como puede ser asistencia técnica, capacitación, etc. Y esto es solamente una serie de íconos que muestran en distintos lugares del mundo, en Sudáfrica, Canadá, Chile, Galicia, Argentina, en distintas partes del mundo, esto existe y es importante. Entonces, los incentivos que pueden haber potenciales son... por ejemplo, la asistencia técnica, que tiene como objetivo atender necesidades e inquietudes que sean identificadas entre los productores y las instituciones. Por ejemplo, manejo de campo natural, control de la arborización, avance del monte, manejo sanitario del ganado. Ese tipo de incentivo, las instituciones muchas veces ya tienen a los agrónomos o a los técnicos que están trabajando dentro de las instituciones. Y lo único que hay que hacer es generar como el espacio para intercambiar con esos productores. Después, capacitaciones y talleres, que son oportunidades de formación y desarrollo, que son importantes espacios de socialización también para los productores, que muchas veces están aislados en el ámbito rural, sobre todo asociado al éxodo rural. Y son oportunidades de formación para jóvenes y mujeres rurales. Después hay incentivos de costos compartidos que ofrecen apoyo a propietarios para cubrir parcialmente o totalmente los costos asociados a la implementación en sus campos de algunas acciones acordadas,
por ejemplo, esto es los proyectos de producción responsable del Ministerio de Ganadería, en los que el Ministerio cubría parte del costo de hacer un alambrado, por ejemplo, para mejorar el manejo, y el productor ponía la mano de obra. Después el ecoturismo, como una iniciativa, como un apoyo en el desarrollo y el reconocimiento de las iniciativas de ecoturismo y turismo rural, que es una oportunidad para que los productores puedan diversificar las fuentes de ingreso, que en la mayoría de los casos dependen exclusivamente de la producción agropecuaria, sobre todo los productores pequeños. Después, el fortalecimiento de los espacios colectivos. Esto es algo que también es fundamental en el ámbito rural. Los grupos consolidados resaltaron siempre la importancia de contar con instancias que incentiven y apoyen el trabajo colectivo y con la presencia de técnicos que acompañen y fortalezcan los procesos. Entonces, por ahí hay algunos incentivos que no necesariamente, excepto el de costos compartidos, que implica desembolsar recursos directamente, el resto tiene que ver con de forma creativa, reasignar algunos recursos y sobre todo recursos humanos a apoyar este tipo de iniciativas. Entonces, el programa de refugios tiene como misión promover la protección de la diversidad biológica y procurar un uso sostenible de los ecosistemas naturales mediante el apoyo a iniciativas voluntarias de conservación y modelos de producción compatibles con la misma en predios privados. Y tiene como una visión un país en el que existen iniciativas estatales, privadas, comunitarias de conservación de la naturaleza que articulan, se complementan y contribuyen a la sustentabilidad de la sociedad y el ambiente. Esas son la misión y la visión del programa de refugios de vida silvestre. Los objetivos del programa son contribuir significativamente a la conservación de la naturaleza de Uruguay, promover modelos de producción compatibles con la conservación y ser valorado por el aporte que realiza la protección del patrimonio natural y el desarrollo sostenible del país. ¿Qué es un refugio? Un refugio es un establecimiento o parte de un establecimiento que por voluntad de sus propietarios se gestiona para conservar la biodiversidad y para producir bajo principios de sustentabilidad. O sea que no es necesariamente que la conservación sea el último objetivo de ese predio, puede tener producción, pero que contempla y se gestiona para poder aportar a la conservación o producir bajo principios de sustentabilidad. Una breve historia, comenzó en el año 2011, se generaron documentos, el programa está principalmente financiado por apoyo económico de la empresa Salus, que ustedes habrán visto también que en algún momento se hicieron campañas de publicidad asociadas a eso, y bueno, hubo ingresos de distintos predios, se comenzó con 2 o 3 predios y fue aumentando en el tiempo, hasta llegar a tener más aproximadamente 13 predios ahora, y se generó el primer encuentro de los propietarios en el año 2019, este año. Nosotros trabajamos entonces colaborativamente con los propietarios para definir la visión del refugio, cómo les gustaría que fuera el refugio en un futuro, y sus objetivos de conservación, o sea que los productores también definen, no es que nosotros les digamos cuáles son esos objetivos, sino que los acordamos. Se hace una evaluación del estado de conservación de los campos, dónde están las amenazas y dónde están los valores de conservación, y después se planifica de forma conjunta con los propietarios acciones de conservación para mejorar el estado o mantenerlo y para poder monitorearlo. Actualmente el programa tiene más de 3.000 hectáreas, y los refugios están distribuidos en distintas zonas del país. Acá faltan algunos refugios que han ingresado recientemente. Y tenemos como usos principales dentro de los refugios la conservación, que es un uso más, pero también la ganadería, el ecoturismo, la recreación, educación ambiental, hay criadero de carpinchos y extracción de agua, por ejemplo, mineral, en el caso del predio de la empresa Sal. Lo que están acá en las zonas, ¿qué son? Perdona que no. ¿Lo que están dónde? En la zona nuestra, acá de Feventos. Ah, eso es es un refugio. Hay dos refugios en realidad, que están en la zona de Río Negro, ¿cómo que se llama? Cecilia. ¿Eh?
Ana Lucía. Sí, Cecilia, de Ana Lucía. Cecilia, no me sabe el apellido, me olvidé Camacho. El apellido. Camacho, exacto, de Ana Lucía. Que está sobre el Arroyo Negro. Está, ¿verdad?, sobre el Arroyo Negro, exactamente. Y tiene Monte Parque, principalmente. Es como una especie de enclave entre el Arroyo Negro y... ¿cómo se llama? Arroyo Gutiérrez, ¿puede ser? El Gutiérrez, exacto. Exacto, gracias Nati, que estoy finlandés para recordar estas cosas. ¿Qué es lo que tienen ahí? Perdón, no entendí. No, principalmente aporta la conservación de Bosque Parque. Uh-huh. Bosque Parque, que está en un enclave rodeado por soja, digamos, y es uno de los parches que van quedando de Bosque Parque. Son alrededor de 400 hectáreas, si no me equivoco, que tiene ahí. Pero que no logro ver, ¿qué son los cuadraditos rayados con verde? Ah, esos son las cartas del sistema geográfico prioritarias para la conservación definidas por el sistema de áreas protegidas, por el SNAP. O sea que muchos de los refugios caen en zonas que son prioritarias para la conservación y también incluso adentro de área protegida. Por ejemplo, tenemos uno en el Santa Lucía. Los cuadraditos verdes rayados verticales son esas cartas que decís. Sí, los distintos cuadrados. Por ejemplo, los verdes son requiere información adicional. Los azules son la línea donde hay línea de base. Prioridad ingreso en el periodo 2015-2020 son los que son azules con unas líneas horizontales. O sea que es como una categorización de las zonas prioritarias para el ingreso al sistema o para recabar información para actualizar. Bueno, no llegaba a leer No, es que es chiquitito. Eso era más que nada, después de eso podemos compartir también la información y eso, pero era más bien para mostrar que también esos refugios están distribuidos principalmente en zonas que son de interés, digamos, para la conservación. Uh-huh. ¿Y qué beneficio tiene para el productor, digamos? ¿Tiene algún beneficio? Bueno, en realidad los productores tienen como principal, digamos, eso es algo que nosotros siempre estamos trabajando en tratar de mejorar y de poder aportar más beneficios. Para los productores en general tiene primero el beneficio del reconocimiento, que es algo que la mayoría de los productores que forma parte valora muy positivamente, y de formar parte de una red de personas que están motivadas para aportar a la conservación. Eso también es importante para muchos productores. Después nosotros ofrecemos apoyo técnico en el sentido de que ellos pueden consultar con Vida Silvestre sobre medidas de manejo. Nosotros hacemos informes para los productores donde se detalla cuáles son los valores de conservación que tiene el predio, y después se acuerda con ellos cuáles son las acciones de conservación que deberían implementar. Por ejemplo, eso tiene valor en general, pero para los que realizan ecoturismo es muy importante porque tienen listados de especies que hay presentes y cuáles son los valores de conservación y naturaleza que hay en la zona, que también les permite después comunicar a los turistas y poder tener esa información disponible. Y en realidad después también se han realizado algunos proyectos, por ejemplo, que han permitido cubrir costos parciales de algunas acciones de conservación a través de una campaña que se hizo con la empresa Salus, que se recaudaron fondos. No sé si ustedes se acuerdan, hace un par de años que había una campaña de Salus para que había que ingresar un código que venía en la botella para donar para esa campaña. Y con eso se pudieron financiar acciones de conservación como alambrados, como control de exóticas, que fueron acciones que ellos mismos presentaron que eran prioritarias para sus predios. Pero es un desafío permanente de ir, de primero conseguir recursos para poder tener presencia en el territorio y para poder ofrecer más incentivos y apoyo. Bien.
Entonces tenemos pastizales, tenemos arbustales, tenemos bosque en el programa, tenemos humedales, tenemos criaderos de carpinchos y se protegen, aproximadamente existen 286 especies, incluyendo aves, anfibios, reptiles, mamíferos, distintos ambientes, como veíamos en la foto, los blanqueales, de allá de la zona de ustedes, con el monte Parkel, montes y matorrales serranos, ribereño, humedales, pastizales, monte de quebrada. Y esto es parte de lo que hablábamos anteriormente, que tiene que ver con los desafíos para el programa a futuro. Están principalmente en fortalecer el financiamiento, en aumentar el apoyo en el terreno a los productores, profundizar el funcionamiento como red, que puedan intercambiar los productores y que funcione como una red, continuar avanzando en el monitoreo y el seguimiento y avanzar en el reconocimiento formal del programa y su contribución. Que exista un reconocimiento formal de que los productores que integran el programa y el programa en sí mismo realiza una contribución a la conservación de la diversidad. Pero también hay muchas oportunidades que tiene que ver con que el programa sigue consolidándose, que es un programa igual recientemente creado, si bien tiene su trayectoria desde 2011, o sea que va recién a cumplir 10 años en un par de años, y sigue consolidándose, sigue creciendo. Hemos aprendido mucho sobre las reservas privadas y sobre la conservación voluntaria. Tenemos reconocimiento nacional e internacional, no formal, o sea, no estaba reconocido por ley o por normativa, pero sí hemos tenido mucho reconocimiento hacia lo que aporta el programa. Hay muchos propietarios con voluntad de sumarse. También las formas de trabajo que hemos tenido las hemos ido compartiendo con distintas instituciones, organizaciones, o sea que también hemos aprendido de otras experiencias y hemos compartido nuestras experiencias para otras organizaciones. Y es el aporte que hay real a la conservación y a la producción sustentable desde los refugios, que son los principales protagonistas. Y ya para cerrar, algunas consideraciones finales de lo que hemos hablado. Las estrategias en conservación en tierras privadas pueden tener consecuencias positivas o negativas en las comunidades, dependiendo del contexto. O sea, podemos nosotros, con una estrategia que no está bien diseñada, generar un conflicto muy grande y tener problemas importantes, en algunos casos con productores que puedan no estar conformes, y bueno, puede haber como un conflicto ambiental grande a partir de esto, por eso es importante planificarla. En general, en Uruguay, no es posible pensar la conservación sin tener en cuenta la producción y a la dimensión social del territorio. Después, involucrar tempranamente diversos actores del sector público, de la sociedad civil y privados, es fundamental que puedan participar desde las primeras etapas de los procesos. Reconocer y apoyar distintas iniciativas que ya existen. Hay muchas veces que es simplemente reconocer y dar apoyo a esas iniciativas y ya con eso se avanza mucho. Después, acordar definiciones, metas y objetivos. Diseñar modelos de gobernanza de forma colaborativa, o sea que las decisiones, como en el caso de Canelones que veíamos de la comisión administradora, estén representados los productores, que esté representada la intendencia, las organizaciones de la sociedad civil que están trabajando en la zona. Y después generar la adicionalidad, esto es importante, que a partir de la normativa que se genere o de este tipo de programas, como el programa de refugios, que haya mayores beneficios de lo que se obtendrían si no estuvieran, que no sea algo redundante. Entonces eso es algo importante de razonar siempre. Reducir muchas veces las barreras a la participación, tanto por la burocratización como por los costos. Si vamos a querer que los productores se sumen, pero va a haber un costo muy alto asociado, o tienen que llenar un papeleo muy importante, eso va a limitar mucho la participación de los productores. Después desarrollar e implementar múltiples instrumentos e incentivos, como veíamos, es importante porque hay gente que necesita apoyo técnico, otro que necesita capacitación, otro que necesita apoyo desde el ecoturismo. Después analizar los contextos sociales, culturales, institucionales, psicológicos donde se van a desarrollar estas políticas, diseñar cuidadosamente las intervenciones territoriales
sea, no caer al territorio y asumir que uno va y le dice al productor qué es lo que tiene que hacer, sino que, bueno, es hacer convocatorias cuidadosas, entender muy bien quién es quién en ese territorio. Y eso es un desafío que hay que ir navegando, pero se va avanzando en esa línea de generar, digamos, aportes a la conservación y el desarrollo sustentable. Eso es un poco lo que teníamos previsto compartir. No sé si tienen algún comentario, duda. Interesantísimo, Gonzalo. La verdad, digo, en el momento de repente incluso nada para asimilarlo todo, pero seguramente nos van a surgir preguntas. Por favor, eso quedamos a disposición para, para poder seguir intercambiando más allá de esta instancia. Obviamente es mucho material en muchos casos, pero la idea es que podamos seguir intercambiando. La presentación esta la podrás compartir para, sin duda, para digerirla un poco más tranquilo después. Absolutamente. Y era parte, van a ver, ahí está la normativa, más allá de que la compartí también, hay texto, mucho texto en la diapositiva y es un poco abrumador, pero la idea también es que cuando se comparta la presentación, ustedes después lo puedan leer y poder revisarlo bien. Y eso sin duda lo compartimos. Bueno. No sé si tienen algún otro comentario o pregunta. Sí, si hay algún otro departamento que esté avanzando hacia lo que hizo Canelones, digamos, no sé, con las intenciones, pero aún sin arrancar, digamos. Mirá, desde donde yo conozco es ustedes. O sea, a través de este proyecto y de las intendencias de Río Negro y Paysandú son los que yo conozco que están con intenciones de avanzar en esta línea. Después no estoy muy al tanto de otros departamentos. Sí sé que hay departamentos que tienen reservas, pero no desde una mirada del sistema necesariamente todavía, sino que tienen reservas, por ejemplo, como pasó en Centurión, que Cerro Largo tiene una reserva, que es Centurión, por ejemplo, que ahora está, ingresó al SNAP, pero no es un sistema departamental de áreas de protección ambiental en Cerro Largo. Gonza, ¿sabes que tenemos a Mercedes de la Intendencia Paysandú? Excelente. No sé si tú le podés habilitar el micrófono, porque veo que no tiene habilitado el micrófono y me parece que quería hacer alguna participación. ¿Vos? ¿Quedó? Mirá. ¿Hola? A ver. No sé si yo... Eso queda desde acá. Ahí en principio tiene habilitado el micrófono, Mercedes. No sé si la computadora le permitirá participar. A ver. No sé bien. No, me parece que no está pudiendo. Bien. Pero podemos intercambiar, no sé si ella había, lograste hablar vos algo con ella o algo. Si no, podemos generar alguna oportunidad para... No, ahora en este momento solo le comenté que estábamos grabando la presentación y que bueno, la podía ver, pero sí podemos coordinar. Claro. Sí, eso, con todo gusto. Nos podemos coordinar para conversar también con ella y evacuar dudas y poder conversar e intercambiar. Perfecto, buenísimo. Yo solo agradecer la participación de todos y el interés, y bueno, lo mismo que comentaba Gonza, de que quedamos a las órdenes para seguir profundizando en estos temas y seguir viendo, bueno, cómo se puede, en la medida de lo posible, incorporar algunas de estas cosas a través del proyecto de corredor biológico Ferro Bosque Guay. Así que bueno, muchísimas gracias. A ustedes.
Sí, de mi parte lo mismo. Muchísimas Muchas gracias por gracias, el tiempo, Gonzalo. que se fue un poco más de lo previsto, y por el interés y la... Muy interesante, Gonzalo. Muchísimas gracias a todos Realmente. y quedamos en contacto para seguir intercambiando. Perfecto. Un abrazo. Que tengan Estamos buena hablando. jornada. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Chao, chao. igualmente. Gracias, gracias.